Yes, sir, we promised you a great gorgeous George. Here we Freddie Blassie, the maker of champions. Andre, the giant. WrestleMania. Everyone has a place. Ladies and gentlemen, it is electric. Hey, Mr. Man. You are fine. Hola Hugo, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a www.erespañol.com con Hugo Sabinovich y un servidor Carlos Cabrera. Y rápidamente vamos a lo que ocurrió en Raw, donde finalmente se iba a llevar a cabo la lucha por el campeonato de la WWE, que fue pospuesta la semana pasada debido a hechos ya archiconocidos, los cuales no vamos a mencionar, pero que ya ustedes saben a qué nos referimos. Finalmente, El Miz enfrenta a Rey Mysterio por el título. Un clásico, dos hombres, un campeonato, una noche histórica después de la desaparición del señor McMahon y el reinado de Triple H. Rey Mysterio y The Miz se enfrascan en una batalla tremenda que parece en el momento que The Miz va a ganar con su destroza cráneo. Parece que Rey Mysterio va a ganar, pero finalmente, ¿qué sucede, Carlitos? Rey Mysterio, una vez más, llega a la cima y es el orgulloso poseedor del campeonato de la WWE. Ya siendo campeón mundial en su récord, ahora campeón de la WWE, celebraba con un público que lo adoraba cuando The Miz lo atacó. Como siempre, mal perdedor The Miz, pero ahí no queda la cosa. Aprovechando el momento y viendo que Rey Mysterio estaba en malas condiciones, adivinen quién aparece con el maletín en la mano. Es el señor Dinero en el Banco, Alberto del Río, y pronto para aprovecharse de la situación que está lastimado Rey Mysterio, va en ese momento a darle el maletín. Cuando reacciona Mysterio, le dan la mera torre, y cuando se da cuenta que no lo va a sorprender Alberto del Río, Rey Mysterio agarra el maletín y dice, no, esto no va. Y vamos a hablar ahora de un interesante combate por el campeonato de los Estados Unidos, el cual defendía Dolph Ziggler frente al supervolador Evan Bourne. Y ya sabemos que Dolph Ziggler y su apoderada, la señora, nada menos que Vicky Guerrero, quieren que ahora el nuevo jefe Triple H también se fije en Dolph Ziggler, que ese es el campeonato de los Estados Unidos que debe ser centrado en la WWE. ¿Y qué lucha nos dieron Evan Bourne? Y nada menos que Dolph Ziggler. Parecía de momentos que el joven volador Bourne se iba a llevar la victoria, pero ¿qué va? Dolph Ziggler demostró que todavía es mucha pieza. En efecto, Bourne sucumbió ante la dormilona de Dolph Ziggler y a la final gritó en el ring y también en lo alto de la plataforma a toda voz en cuello, Dolph Ziggler, a ver quién puede mejorar eso. Como quien dice, ojo. Y está luciendo muy bien Dolph Ziggler. De momento, sonaba la música y regresaba Triple H al ring, no a luchar, sino con importante información. Una gran noticia que no le gustó mucho que digamos a Michael Cole. Ha sido recontratado el buenazo Jim Ross. Michael Cole habló pestes de Jim Ross, pero como dijo Carlitos, Triple H había tomado la decisión y le dijo, te voy a dar la noche libre. Pero no lo amenazó. ¿Te gusta o si no? Te empacas y te largas. Cuando vio Michael Cole que la cosa era en serio, le dijo, está bien, voy a trabajar bajo protesta, pero hice esta noche para que recapacites, te doy la noche libre, porque tienes que prepararte para una lucha, Michael Cole. Y de eso vamos a hablar enseguida. Mientras tanto, R-Truth se lleva otra sorpresa, porque otra superestrella que ha sido recontratada, o que vuelve a la acción, amigos, luego de estar ausente debido a una seria lesión personal, y que ya se encuentra recuperado, es el señor John Morrison. Y mientras esta lucha se anunciaba, la conversación que tuvieron, yo no sé si era Triple H y R-Truth, o Triple H, R-Truth y otros Jimmys por ahí, pero cuando se anunció la lucha y el regreso de un John Morrison que quería vengarse del hombre, R-Truth, que lo había lastimado, fue tremendo, y creo que se vengó en su regreso porque la nave del dolor hizo que R-Truth no quedara muy contento. Exactamente. Ahora sí, Michael Cole enfrenta a Zack Ryder y esa lucha duró nada. Duró segundos, amigos. Pulverizaron a Michael Cole. El que se autoproclama ser el campeón del Internet, Zack Ryder, le dijo adiós a un Michael Cole que mordió el polvo con lo que le llama Rough Rider, o una cabalgata de machetazo, guillotina cruzado bien alto aplicado por Ryder. Mientras tanto, Alberto del Río volvía a enfrentarse a Kofi Kingston y le volvía a hacer daño en el brazo con su famosa llave de rendición.
Ojo a todos los rivales de Alberto Del Río. Una vez que él comienza a castigarte el brazo o el hombro, va inmediatamente a aplicar esa palanca con las pinzas a ras de la lona y es una llave de semipistola que una vez que la aplica, hasta ahí llegaron tus esperanzas. Y ahora, Hugo, vamos a hablar de otra gran decisión que tuvo Triple H al regresar como el hombre que tiene el control del programa en sus manos. Ya había tenido la lucha donde Rey Mysterio se coronó el campeón de la WWE y dijo Triple H, esta noche es histórica porque vamos a romper con lo establecido esta noche. Yo ordeno que Rey Mysterio haga su primera defensa, nada menos que ante John Cena por el campeonato de la WWE. ¿Y qué pasó aquí? Echemos un vistazo. Felicitaciones to Rey Mysterio. A Rey Mysterio. But here's the thing. Pero aquí está el asunto. Since I'm in charge, como yo estoy a cargo, I can do things puedo a little hacer las cosas differently. Un poquito diferente. Regresa Jim Ross. Oh, qué pesadilla por Michael Cole. Y es por eso que esta noche, por primera vez en la historia, vamos a tener una segunda defensa por el campeonato de la WWE. Aquí en Raw. Será el flamante campeón de la WWE defendiendo ante John Cena. En juego el campeonato de la WWE, narrando Jim Ross al pie del ring. Jim narrando la presencia y la manera como ataca aquí Mysterio. Todos sabemos que Cena se merecía una revancha por el título. Wow. En pareo de nudillos, en problemas Mysterio se elimina, viene patadas voladoras que derriban a Cena. ¡Qué velocidad de Mysterio! A ver quién tiene más en el tanque, el último, super sentón, frontal, la cuenta. En dos, pero contraataca, sí, vuelve a contraatacar aquí Mysterio. STF robándole una página a Cena. Con la propia llave de Cena. Qué poder físico de Cena, se incorpora. Carga a Mysterio. Mysterio escapa peligro. Wow. Patadas voladoras, queda en mala posición Cena. Se recupera y contraataca. Juse de actitud brutalmente aplicado. Enganche, uno, dos. Amigo Cena es ahora el campeón de la WWE. Ellos siempre decían que los hombres pequeños no podían tener éxito aquí. Tras el dolor. Eddie fue tantas cosas para mí, mi carrera, mi vida. Tras la máscara. WWE Home Video presenta Rey Mysterio, The Life of a Masked Man. Un juego de tres épicos discos que contiene más de 25 luchas que definen su carrera. Además, una entrevista exclusiva referente a su vida, su amor y su increíble recorrido. Mi máscara es mi historia. Rey Mysterio, The Life of a Masked Man, penetra tras la máscara ahora. Estás en sintonía con www.enespañol.com, el tigre y la pantera. Y ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en NXT. Novato contra novato, Tyrus O'Neill enfrenta a Derek Bateman. En esta oportunidad, Darren Young es el hombre que viene a ayudar a Bateman, al igual que Derek lo hiciera en favor de Young la semana pasada y cada derrotado el perro mayor Tyrus O'Neill. Otra tremenda acción negativa de mi parte en mis comentarios sobre lo que puede ser el instinto vengativo de un Darren Young. Y Bateman se aprovecha de la situación, como dijo Carlitos, de la victoria. Otra cosa que ha molestado el orgullo, la cultura del nipón, el japonés Yoshitatsu, es lo que le hizo el tremendo Tyson Kidd de coger la figurilla de ese altar y romperlo, solamente quedarse con robarle una pierna a la figurilla. Y aquí veíamos algo tremendo, porque era poner esa piernita o patita, como usted quiera llamar, arriba colgando de un tubo para ver quién ganaba y de esa manera Yoshi vengarse, recuperar su honor.
O sea, una lucha con un collar allá arriba en lo alto del tubo. Y el que se lleva la victoria recuperando su honra personal es Yoshitatsu. ¡Qué batalla tremenda! Y lo más importante aquí no es la victoria, sino que de nuevo Tyson Kidd demuestra que es un mal perdedor, que es vengativo porque atacó de nuevo a Yoshitatsu. Y ahora hablemos de SmackDown. ¡Dímelo, Carlitos! Amigos, ustedes vieron cómo terminó Raw. En esa oportunidad, Triple H aparece en SmackDown para decirnos que tanto John Cena como CM Punk tienen razones legítimas para cada uno de ellos decir que tiene todo el derecho de ser campeón de la WWE. Las imágenes que recorrieron el universo de la WWE, Cena con el campeonato de la WWE y el hombre que se había marchado, que en ese momento no nos atrevíamos ni a decir su nombre, CM Punk con el de él. ¿Y qué lío? Y Triple H confrontó esa situación. Ahora, Triple H ha dicho, hay que tomar cartas en el asunto, vamos a resolver esto. O sea que este próximo lunes en Raw, Triple H va a tomar la decisión, esperamos que sabia sobre esta situación. Cristian, mientras tanto, se enfrenta al hombre recientemente recuperado, John Morrison. Y aquí no sucedió lo mismo en su regreso en Raw de Morrison, que no pudo conectar el Starship Pain o la nave del dolor, porque esta vez fue muy, muy astuto el tremendo Christian y con su llave favorita le apagó las luces porque le aplicó el cortocircuito. Por otra parte, Wade Barrett vino al ring para decirle al universo de la WWE que se le había hecho trampa en esa lucha en la cual hubiese él tenido la oportunidad de poseer el maletín que le garantizaba una lucha de campeonato en un año. O sea que Daniel Bryan no se merece ser el señor dinero en el banco, según Barrett. Y le dijo, mira, esto es contagioso porque la semana pasada Heath Slater también me humilló con palabras fuertes y pensaba lo mismo que tú, pero no le salieron las cosas muy bien. Lo hicieron rendirse. Y entonces, ¿qué sucedería con Wade Barrett? ¿Correría la misma suerte que Heath Slater? Oh, fue atrevido Barrett porque en un momento dado causa que se le caiga el maletín a Bryan y se va con él, pero solamente para caer en las garras de la famosa llave de rendición, la llave label de Daniel Bryan. Y recupera su maletín Daniel Bryan y tuvo una oportunidad Wade Barrett de robarse el maletín, pero ahí aprovechó Daniel Bryan para recuperarlo. Mientras tanto, el hombre más fuerte del mundo continúa causando destrozos, el hombre sembrando el caos doquiera que va. Las superestrellas ya están pensando en serio cuando tienen que enfrentarse a él, pero hay un hombre valiente que sale al frente, que no le teme a nada ni a nadie y se llama Sheamus. El guerrero celta entra en acción y es un hombre que también ha estado destruyendo oponentes y le lanza un reto al hombre más poderoso del mundo, quien prácticamente no está interesado en batallar contra Sheamus. Una cachetada de Sheamus hace que pierda los controles. Mark Henry, cuando se va a la carga, Sheamus baja la cuerda y por ahí sale disparado Mark Henry. Mientras tanto, el nuevo Nexus se participó en la acción entre equipos defendiendo los campeonatos que poseen frente a los hermanos Uso. Y hay ahora un sinnúmero de grandes parejas, pero mucho ojo a las parejas, como le pasó a los Usos, que aunque dieron un esfuerzo valiente, genial, y qué combinaciones, qué mancuerna, finalmente sucumben ante los nuevos Nexus que están dando de qué hablar. Otro individuo que es sumamente poderoso, nosotros lo llamamos la muralla de Guyana y es el dueño precisamente del campeonato intercontinental, es Ezekiel Jackson, pero le tocó confrontar una durísima prueba. Un Ted DiBiase y un Cody Rhodes, una maquinaria de destrucción, aún con la fuerza de la muralla de América del Sur o de Guyana, no pudo y Ezekiel le cayó vencido ante Cody Rhodes y Ted DiBiase. Y ahora nos vamos al evento estelar de SmackDown. Dime qué pasó, Yuguito. Los momentos finales de una lucha entre R-Truth y The Viper, Randy Orton. Hubo emoción y hubo también tremenda sorpresa en el desenlace. Mucho ojo, veamos. El público diciendo que R-Truth no sirve. Ponen más leña al fuego. ¡No sorprende! Orton lo trata de sacar entre las sogas. Se aferra a la intermedia. Lo busca, lo encuentra Orton. Lo engancha con candado. Lo quería atender. El árbitro interviene. ¡Oh, piquetes a los ojos! ¡Se lo prendieron Orton, guillotina! Rápido, en menos de 3 segundos. Castigo a los ojos y luego el castigo a la garganta. Acecha R-Truth, viene la patada al abdomen de Orton. Lo tiene preparado. Se le escapa. ¡Oh, no, señor! Eso siempre lo hace y nos engaña también. Tremendo. Rompe quijadas. ¿Y cómo lo hace? Uno, dos y por poquito. Te vuelve loco porque el oponente no sabe de
de qué va a tener que defenderse hasta que ya es muy tarde. Y viéndolo desde cierto ángulo, da la impresión de que Orton estuviese escapando al peligro. Como dice Carlitos, éramos muchos y parió mi abuelita. Wow. El campeón del mundo, Christian, se acerca. ¿Cómo esto puede afectar el resultado del combate? Armado con un monitor. ¡Uy! Se lo puso en la cabeza. ¡Brutal el impacto! Por tratar de hacerle daño a Randy Orton, ha creado un individuo aquí que bien puede destrozar y quitar el campeonato mundial pesado en SummerSlam, Christian. Y quizás no esté viendo ya a R-Truth, Randy Orton, sino a Christian. ¡Viene! ¡Wow! ¡Super RKO! ¡RKO! Como diría R-Truth, he got. Le dieron durísimo. Triple H lo dijo. SummerSlam. No holds bar. Super libre. Orton reta a Christian. Al pie de la rampa, Randy Orton. Y quizás aún no satisfecho. La gente le pide más castigo. Y Christian quiere acallar a los fanáticos. Oh, no. Pero ya es demasiado tarde, yo creo. ¿Te recuerdas en la mesa cuando tú y yo estábamos en el pay-per-view Money in the Bank? ¿Que regresó de nuevo? Se repite la historia. Y es un regalito para Christian. ¡Toma! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Dos el Super RKO! ¡Sobre R-Truth! Amigos de nuestro universo de la WWE, ustedes saben que no hay nada mejor que ver a las superestrellas de la WWE en vivo. Puerto Rico estará contento porque el Raw World Tour dirá presente el viernes 2 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico. México estará de fiesta porque el mundo entero tendrá los ojos puestos allí el sábado 15 de octubre para ver Raw en vivo desde Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. SmackDown también dirá presente en vivo por primera vez desde México el domingo 16 de octubre en Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. Y eso no es todo México, porque Raw World Tour también dirá presente el miércoles 12 de octubre en la Arena Monterrey de Monterrey, México. El jueves 13 de octubre el Raw World Tour estará presente en el Estadio de Béisbol Cuculcán de Mérida, México. El viernes 14 de octubre, el Raw World Tour tendrá su parada en el Estadio de Béisbol de Puebla, México. Y las superestrellas de SmackDown también dirán presentes en el SmackDown World Tour, comenzando el jueves 13 de octubre en la Arena Monterrey de Monterrey. SmackDown World Tour dirá presente el viernes 14 de octubre en el Estadio de Béisbol 20 de noviembre de San Luis Potosí, México. Las superestrellas de SmackDown dirán presente también el sábado 15 de octubre en su SmackDown World Tour en el Estadio de Béisbol Beto Ávila de Veracruz, México. España, la acción de SmackDown World Tour llegará a ustedes el jueves 3 de noviembre en Bilbao Arena Mirivilla de Bilbao, España. Es la acción de las mejores superestrellas del mundo entero y ustedes pueden estar allí en vivo. Es WWE, el mejor valor en entretenimiento. Ahora vamos con Carlos Silva.
Wow, y como siempre, al guapo Marcelo Guapo Rodríguez, muchas gracias. Y como diríamos, vete sano, Marcelito. Y vamos a hablar de un segmento favorito de nuestro público de www.enespañol.com, la trivia de la semana pasada. ¡Dímelo, Tigre! He aquí la pregunta, ¿en qué año se presentó el primer evento de SummerSlam? Las posibilidades, A, 1988, B, 1989, C, 1990. ¡Que muchos la fallaron! Y la respuesta correcta es, ¡tarán! 1988 es la respuesta correcta. Y ganador o ganadora, ¡tarán! Responde al nombre de Luis Alejandro de Los Ángeles, California. Precisamente donde se va a celebrar este agosto 14, en Los Ángeles, California, SummerSlam. Slam. ¿De nuevo el nombre del fanático? Luis Alejandro, de Los Ángeles. Felicidades. Y ahora vamos con la trivia de esta semana. ¡Dímelo, Carlitos! Tiene que ver con el mundo del entretenimiento también. El famoso cantante nominado al Grammy, CeeLo Green, estará cantando en vivo en WWE SummerSlam. ¿Cierto o falso? Y la respuesta nos las envías, por favor, a fans, F-A-N-S, @www.enespañol.com, F-A-N-S, @www.enespañol.com. ¿Por qué lo repetimos en cada programa? Porque cada vez que hacemos un programa nos escriben fanáticos. ¿Cómo podemos participar? Ahí lo sabes, y nos escribes tu dirección de correo completa, cómo te llega la correspondencia a tu casa, tu domicilio, tu apartamento, el departamento, como sea el caso, y tu número telefónico, y esperamos que tú seas el próximo ganador o ganadora. Y ahora, amigos, la voz cabrera, el tigre colombiano, nos ilustra en el segmento conocido como ¿Sabía usted? Hablemos de algo importante, el evento más grande del verano y para el cual ya nos estamos preparando. ¿Sabía usted que el evento WWE SummerSlam se ha presentado desde el año 2009 en Los Ángeles, California, precisamente en la arena Staples Center? Hay algo especial que hace de Los Ángeles y del evento más grande del verano, SummerSlam, una combinación perfecta. Y eso es verdad, porque Carlitos y yo trabajamos en los eventos en diferentes partes, vamos a diferentes partes, diferentes estados, pero cuando llega SummerSlam, ya sabemos que es SummerSlam, es Los Ángeles, y es como, es que funciona. Hay cosas en la vida que caen en su sitio, y esto es uno de esos. ¡Carlitos! ¡Dame las noticias! Bueno, amigos, no se pierdan el próximo Raw. Triple H va a decidir oficialmente quién merece ser campeón de la WWE. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debe ser John Cena o tiene que ser CM Punk? ¿Y dónde el público puede encontrar las mujeres más bellas en un mismo ring? ¡Wow! Y ahora las divas vienen de todas partes, hasta de SmackDown. Es una batalla real entre las divas para decidir cuál va a ser la retadora número uno al campeonato de las divas para enfrentarse a Kelly Kelly en SummerSlam. ¡Voy para allá! Como dirían en Puerto Rico, como siempre, sigan respaldando todo lo que es WWE, la mercancía en www.shop.com, las giras en España, México, Puerto Rico, como siempre, WWE trayéndote la acción a tu casa. Él es el Tigre, yo soy la Pantera. ¡Que la pasen bien! ¡Oh!